Hello, good morning, welcome back to development of CM Marketing. The last video I was making the leader says yes, the black leader here you see. It was quite tricky because I have this was not totally parallel lines. So these are more longer here, are longer than here, so I have to put each one of these bars that simulates to be something. There is something there, some kind of bumpy, but it's nothing. If you see here, there is nothing, it's totally straight, but we save a lot of polygons there, and I have to put one by one, and it was tricky. And also I did this one, but it was not tricky, this was good. It's also nothing here, but it simulates that is something there. And starting to making this stuff to make this I don't know how to say rhombos, I don't know in English, to simulate this kind of starting this kind of material. Okay, what I'm going to do now, it's it's continue with this. I'm going to make this piece here, make the stitches. I just put the material, the same material as the other ones, and I'm going to put the stitches that it has. I think I have here. Okay. Here we have some stitches here that are, in this case, are not sewn. The color, because. And I don't know if it's on the colors. Now here we can see that there are some colors, the white of the stitches, but here not. Well, here maybe, yes, I don't know. Wait a moment. Yes, a little. But these are my more points. So I'm going to, because they are not in this direction, they are tied in this other direction. So I'm going to make them. First of all, the line that is the connection between both. I'm going to put something like that. I don't know. And the wireframe. No. Wireframe opacity. Maybe I can put less. No. Going to try to. Where is this chat? I'm going to fix something. How can I put the door? Okay. So, start. I have to go to the base. Okay, this is not one. This is the okay. Why is receiving? Ah, okay, that's right. Most wanted. Hello. How are you? Little tired. yesterday was an awful day. Not so good. Well, it was good and not happened anything wrong. Let me check out something. Okay, this is the one. Process here.
this one, and okay, I'm going to paint in just color and in height. So the color is black, and I'm going to do this in winter. Well, winter is not so bad for the colds. It's bad the autumn and the spring, because it's the change between temperatures. You have very cold, or then it's no problem. Okay, I'm going to change this because I don't see clearly well over the clouds. I think which is this one? Panorama? Yes, I can see better. This one, maybe. I don't know if this one, panorama, or maybe this one. This is better for checking out everything. I'm going to remove the shadows. Okay. Look the difference it is, eh? And alignment's okay. I don't know if it's alignment is okay or no. UVs, no, alignment is okay. But the size has to be less. Okay. So I can paint, and it's going to be black. Okay. And let me see where it is. Okay. So it's from the beginning, and the stitch goes through all the border, and then and then it comes to, okay, but to try to reproduce that, okay. I don't know if I did it correctly, because I'm going to put this so I can see better on the full. Yes. But I didn't see this stuff. Problem is I don't know if this is too, okay, goes this direction. It's too it's too big, I think. There, it's too strong. Then, yes, I don't like it. It's too strong. Now I see it is strong. It's not so strong. Okay, let me see. I'm going to make it here. No. Okay, so I'm going to make it flow. See. But the problem with the flow is that it doesn't paint. So it has to be this one. That is better. Base color is black, or it's not painting anything. Let me see. It's not painting anything. Why is it not painting anything? Why is it not painting any color? If I paint this one, it's good. If I paint this one, it's good. So painting this one, it doesn't see anything. Why not? It's normal mode, yes. I'm going to paint more. Science. No, it doesn't paint anything. Why it doesn't paint anything? Sometimes this type of things makes me mad. Luis Lázaro, ¿qué tal? Why I cannot paint? If I paint a new one, for example, no. So if I paint a new one, it doesn't matter.
I'm painting in black and it's not painting anything, it's like removing something. Ah, yes, I know why. I know why, because I'm not modifying the roughness, I think. That's right. So when I no modify the roughness, it still has the same. Okay. Okay. So I made this stuff a little more. Too much. Okay, that's right. Going to put in the orthographic mode. Oh, this orthographic is not good because I see the front of this and I don't want to see the front of that. That is the perspective mouth is better, so I can be inside. Okay, that is better. And this one. Okay, that is better. Eugene Poponin. I don't know if I pronounce well your name, your surname. Welcome. Okay, this one is here. And this one is there. Okay, more stitches to come. Yes, there are some kinds of stitches here, but I need to make this transparent. Okay, how I make this transparent? Okay, I have to make a overfill layer. The top over thin. To give it only, I have to add the material. Okay, first of all, I'm going to save everything. If not, later is going to be a problem. This is number 3. Okay. Hombre, ma! You're watching me from the work. ¿Qué tal, Inma? Okay, so I have to add this layer. ¿Cómo se nota que hoy no curráis mucho en la empresa? We add a transparency. Opacity map, ok. Bien, estoy haciendo esto. Bueno, esto no se ve todavía bien, pero es que he puesto otro tipo de para que no se vea. A ver qué dices.
Okay, so I have to make this transparent. So in this case, I am just going to just pick up the opacity map and then make it totally transparent, okay? And then I just make a black mask to let me choose this one, and then that way I can see through that object, okay? I cannot paint in the 3D space, but I can paint in the 2D. So here I am. I have to see where I am. Where is the? Wait a moment. This is the abultados, okay. Because if I paint, you see I painted in the top of the other. So I have to check out if everything is good here. Well, I'm going to paint with something color, a red color, because I'm going to be able to see it better. I can paint and not paint the other object? I cannot believe it. Wait a moment. Ah, no. You see? No, but maybe I can paint it if I do it through not the... wait a moment. Not target umbrad, maybe just the UV. No, don't let me. Ah, cabrón. Pues nada. Hola, Ángel González, ¿qué tal? Okay, so I have to find that red object. That is going to be very easy because it's pretty easy. Here it is. Okay. Okay. So I just put it black as it's supposed to be. And the problem here it was that I couldn't make so small. Maybe yes, let me see. View for no. The sure. No. It's a problem. Going to try to make it here and then remove it from the... because I have a problem. I don't know what in the 2D I cannot make the brass smaller. I can, the smallest I can. Anyway, ah, eso es por esto. No. La madre que lo parió. No. Es que no me deja pintar. Butterfly is full cooling off. A ver esto. No. Cámara. No. Nope. Mete algo verde. Vale, pues no puedo.
Pues tendré que hacerlo con esto. Y la mierda de esto es que es muy grueso. Joder, si es que es muy grueso. Es que hay algo malo aquí. Y es que no me deja hacer esto. El tamaño mínimo es esto. En esta modalidad. Pero es el único sitio donde puedo pintar. Lo único que podría hacer. Bueno, podría hacer algo, mira. Podría luego intentar borrar. Vale, voy a intentar hacer eso. Vale, venga, vamos allá. ¿Por qué no me deja hacer esto? Por el unwrap seguramente. Esto, fuera. No. Es que es un... Si tiene ese fallo, que la verdad es que lo debería reportar. Joder, ya que yo lo que tengo comprado el programa este, ya... Pues lo debería reportar. Vale. Y entonces ahora lo que hago es borrar. Esto así, ¿vale? Ahora lo que hago es borrar para hacerlo más fino. Vale. Y borro color, height y roughness. De acuerdo. Ahí está. Siempre hay una solución. Pon descosío. Nunca mejor dicho, ¿no? Estoy haciendo coser. Estoy cosiendo el cuero. Vale. Entonces, de esa manera, ya tenemos eso ahí. Y no sé cómo va esto, porque no... Yo creo que esto directamente podía estar unido. No, pero no está. Simplemente es así. Vale. Muy bien. Y luego no sé. Tengo, me parece, por aquí fotos también. No sé si hay alguna donde se vea. Verdes no hay mucho, Muñoz. En este avión. Qué desagradecidos. No veo. La única foto que tengo es... Tenía una foto por aquí, creo. Con esto abierto. Esta. Pero no veo nada. No veo nada. No, voy a ponerla por aquí, pero no... Tengo esta foto aquí, pero es que no sé... Ah, mira, aquí hay otro borde, de acuerdo. Pues venga, vamos a hacer ese borde. Vale, entonces ahora espérate, que aquí hay material sin asignar. Está bien.
está compartiendo la malla. Digo, las coordenadas de textura. Hostia, ¿y esto? Porque aquí... Hostia. Espérate. Ya sé por qué es. Ah, pues no. Hostia, es verdad. Esto es viewport, textura, objeto. Hostia, espérate un momento. Objeto. Porque tiene más definición. Hostia, de hecho esta la voy a tener que ajustar para que sea más o menos definida. Tiene más definición porque se escribe... Joder, vaya tema. Eso no... Vamos a ver cómo lo hago. Difícil dar una continuidad. Vale. A ver este. Vale, entonces voy a tener que estar corrigiendo ahora, borrando. Vale. Vamos a borrar. ¿No borras? Sí, sí borra, sí. Pues es que tengo que... Ahí. Joder. Ahí. Vale. Joder, casi me tengo que meter en... No es muy preciso, la verdad. Vale. Vale. Vamos a borrar aquí algo de el color. No, incluso en esto. Ahí está. Mejor. Vale, pues esto está así más o menos. Y ahora tiene aquí un cosido en toda la parte de aquí. Vale, a ver, ¿dónde está esto? Voy a meterle un rojo para verlo porque no sé dónde está. Ahí. Madre mía.
¿Y esto es lo mínimo que puedo hacer? Si hago un flow más pequeño, ¿qué pasa? No. Madre de amor hermoso. Es que no puedo hacerlo más pequeño. Vale. Pues nada, ahora a borrar. Para hacerlo finito. Tiene narices la cosa. Si lo arreglasen, pues sería más fácil. No es una cuestión de píxeles, es una cuestión suya. Yo píxeles tengo aquí para meter. Finito. Pero no puedo. Porque su herramienta nada más me permite. Encima me está haciendo esta guarrada. Ponerme el cartel este encima. Vale. Vale. Voy a hacer más fino todavía, si puedo. Este de aquí. Vale, de acuerdo. Es que claro, es que luego al final tengo que trabajar tres veces. O sea, bueno, dos veces. Una haciendo y otra borrando. Cuando se podía hacer todo una sola sentada. Bueno, pues eso más o menos. ¿Y qué más? No sé si hay más. No veo más cosidos por aquí, más... No lo sé. Lo que sí sé es que me gustaría darle un poquito menos de definición, ahora que lo veo aquí, a esta pieza. Y eso está aquí, en una de estas grandes. Vamos a ver dónde estás, Barrabás. Vamos a ver dónde estás... Tendré que pintarlo de rojo otra vez. O de verde, como dice Muñoz. Aquí está. Vale. Entonces tengo que... esta piel, que creo que es esto, efectivamente, tengo que coger aquí, y en esta parte de aquí, no sé si podré hacerlo, meterle menos definición. Bueno, la verdad es que a lo mejor podría, si en vez de coger eso, le hago... No, porque está en triplana, pero V Projection, ¿cómo lo hace? No. No, no, ¿lo has hecho o no lo has hecho? Espérate. A ver. ¡Venga! V-Projection. No, pero esto se me ha cargado todo, ¿no? Yo creo que no. No, chungo. Chungo. No, no. Triplana. Vale. Pues le tengo que aplicar un blureado. ¿Vale? Yo creo que sí. Entonces, ¿cómo aplico esto yo? Le hago un filtro. No, le hago una pintura. Add paint. Vale. Sobre este de aquí. Y le digo que sea un tool de blur. Vale. Metal stitches. Mira, a lo mejor se me vale para... No sé si está pintando o no. No, porque debería pintar en... No, pero estoy pintando, sí, en normal. Pero no me está haciendo ni puñetero caso. No, no me hace ni puñetero caso. O sea que esto no vale. Uh-huh.
¿Cómo narices podría pintar yo? Es que no sé si me hace caso, no me hace caso. Podría hacerle un filtro que fuese de blur. No sé si luego le podría aplicar a solamente una porción. Eso sí lo está haciendo. Vale. Solamente a una porción. Se lo está aplicando a todo. Lo que pasa es que yo no sé si un filtro puedo aplicarlo solamente a una porción. No puedo. Es un problema esto, un pequeño problema, ¿eh? Bueno, no se ve mucho, pero... Joder, me gustaría saber cómo analices... mejorar esto. Joder, pero es que no sé cómo aplicarle. Y el tool aquí directamente no hace nada, ¿no? No, no pinta, claro. Pues no sé. No sé cómo hacer para... No sé. Hombre, lo que podía hacer en vez de aplicarle esto, le puedo decir que haga que pinte, pero en vez de que sea tan blanco, o sea, en vez de que sea tan blanco, que sea en blanco, que sea una mitad, por ejemplo, esta parte de aquí. Entonces le puedo decir, por ejemplo, que esto, míralo, ahí está. Claro, que en vez de esta parte, solamente esta porción, sea un poquito menos rugosa. Ahí está. Vale, yo creo que sí me vale. A ver, voy a ver. Todavía se ve. Todo lo que se ve. Joder, pero lo ideal es que te lo hiciese automáticamente. Tú cuando estás haciendo esto, que tú proyectes con respecto a toda la geometría y que lo hagas como, joder, como hice el otro que lo proyectaba muy bien y que lo hacía muy bien. O sea, que esto lo proyecte igual, de la misma manera. No entiendo por qué no puedes proyectarlo de la misma manera. Porque haya bilinear, HQ, nearest, bilinear sharp, no. Es que debería... Claro, es que el UV Projection lo que hace tampoco es lo porque lo hace más pequeño aquí. Pero yo juraría que había una forma para que todo esto te lo hiciese bien.
Bueno, esto se verá negro, más negro. O sea que, bueno, espera, a ver. Luego si se me ocurre alguna solución ya le pondré. Pero por ahora no. Vale, entonces, a ver, hay una parte que quiero hacer que sea que no sea piel, sino que es este interior, por ejemplo. Vamos a ver si puedo verlo. Keep on pushing the... Y aquí no puedo pintar en rojo porque no puedo traspasar el objeto, o sea que tengo que encontrarlo a mano. ¿Puede ser este? Vamos a pintar en rojo, a ver. Aquí sí puedo. ¿Por qué no pinta el color ahora? Pero si le estoy diciendo el roughness. No pinta. Aquí sí pinta, pero aquí no. Ah, porque tiene que haber algún otro negro por encima. Ah, porque este es plástico. Amigo. Vale. ¿Y esto plástico? ¿Por qué tiene entonces si es plástico? ¿Por qué tiene algún tipo de... Déjame pensar. ¿Qué coño es esto? Vamos a ver el plástico. Negro liso. Vale. ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Ah, eres esto. ¿Pero esto era cuero o era plástico? Esto no es ni siquiera... Esto es un negro normal y corriente. Ah, vale. No, ya. No es piel. Vale, de acuerdo. De acuerdo. Vale, ya está. Vale. ¿Y tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Tú eres esto de aquí? ¿Qué es? Tú eres atrás, vale, nada, eso no eres tú. Vamos a ver qué más opciones hay. ¿Tú qué eres? Nada. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás metido, cabroncete? Aquí. Ahí hay uno, pero ese es el interior. Eso es el interior de esto, vale, ya tengo uno. Y... ¿esto qué es? No. Esto es el interior del este que tengo que hacerlo, eso está claro. Y esto, nada, esto no es. Y yo creo que uno es este. A ver... No, pues no. Entonces, ¿cuál es ese? Ah, vale. De acuerdo, pues es, no, es ese. ¿Dónde narices estás tú? ¿Y esto de aquí qué eres? Ah, es eso de ahí. De acuerdo, pues nada. ¿Y esto? No. ¿Y esto? Aquí sí hay algo. Vale. Vale. Ahí tenemos uno. Este de aquí tenemos uno. Voy a pintar en rojo. Y esto no, esto hemos dicho que no. Aquí hay algo. No, pero esto es el exterior, ¿no? Sí.
De acuerdo, pues nada. ¿Dónde estará el otro? Esto no es, no. ¿Dónde estás tú ahí? ¿Dónde estás? Vamos a pintar por aquí, todos los lados, a ver si aparece. ¡Ay, ay, ay! Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. ¡Ay, ay! Este es. De acuerdo. De acuerdo, ya está. Vale, pues son esas tres piezas. Esta, esta y esa. Muy bien. Entonces, cojo ahora. Vale. Pam, 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 pam. Vale, esta, esta y esas dos, de acuerdo, venga. Pues entonces, primeramente, le tengo que quitar de aquí la piel de color negro. Negro color, se lo tengo que quitar, por lo tanto, negro tal. Ahí. Ahí. Y aquí. Vale. Estamos haciendo esto, ¿no? Sí. Y este. Estos dos. De acuerdo. Ahora la piel. Rugosidad. Ahí estamos los dos. Y este. Y este. Y ahora el metal. Ok, muy bien. Y ahora me voy a no el cuero negro, sino el plástico negro y le asigno este y este. Vale, y estos dos. No. No, porque no es este, joder. No, 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 no. Es que no es este, no es este el material. Este es el del frontal, me estoy dando cuenta. Joder. ¿Dónde estás, narices? ¿Cuál es el material de...? Venga, este fuera y este. Vale, ¿cuál es el material de...? A ver si lo veo. De... Esto es pesito hoy. Aquí, de este material. ¿Cuál es el material de esto? No, este no es. Este sí es, pues sí es este, joder. Ah, es que hay dos, joder. Uno es negro liso. Ah, amigo. Vale. Es que este no es negro liso. Este es negro con boom. Vale. Ya está. ¡Ah! ¡Buenas, Leo! ¿Qué tal? Ahí está. Vale, ahora sí. Y ahora sí. Listo, ya está. Muy bien. Vale. Vale. Entonces ahora lo podemos ver. Con cuero negro. Y el liso. Y no sé por qué narices me está haciendo rugosidad, joder.
Seguramente. No, este no lo está haciendo. ¿O sí? Cuero negro. No, este está bien. Pero es el suelo. Es que el suelo todavía no lo he encontrado donde está. Vamos a ver si lo encuentro. ¡Ah! ¿Qué te has comprado el equipo? ¡Ya se ha tomado por culo él! Bienvenido al club. ¿Qué diferencia? Al madre que lo parió. ¿Qué diferencia el qué? ¿El X-Plane? ¿Te refieres? A ver. Hombre, hay diferencia. Pero tiene sus cosas buenas uno y tiene sus cosas malas otro. Yo sigo volando prepar y todo eso. Y X-Plane, de vez en cuando. Sí, ahora a ver, lo siguiente es el CRJ. Espérate un momento, voy a ver. Espera, a ver. Qué lío es esto, por Dios. A ver. Aquí no está. No está por aquí. No está por aquí, no está por aquí. No hay nada por aquí, no. Se tiene que estar en este otro lado. No, no. Ahí, está por ahí. Ah, está aquí, ya lo he visto. Vale, pues vamos a ver. Aquí. Quitamos el este. Esto, traca, traca. Traca, traca. Y traca, traca. Ahí está. Y ahora le asignamos el negro liso este. El coco liso este. Mira, ahí está. Vale, ya está. Entonces ya ahora sí que está. Creo que sí. Vale. Eso no, esa asimetría no se va a ver en cuanto se ponga el objeto que hay encima suyo, no se va a ver. O sea que no hay problema. Sí. Para ellos, yo creo que por Papá Noel y mamá tampoco me pillé un B747 y un A320. Boeing 747 en X-Plane no conozco ninguno. Bueno, hay alguno, pero creo que está. Hay uno por ahí de un tío, pero no sé cómo está. Pero bueno, el bueno es el. Si quieres pillarte un 320, no te pilles ninguno que no sea el Fly Factor este nuevo que está sacando, el Ultimate. Y si no está, te esperas, porque es una pérdida de tiempo y dinero el que te pilles otro. Vale, entonces esto está bien ya. Y ahora voy a crear lo que son los cosidos. El cosido de esto. Y para crear los cosidos, pues voy a tener que, en este caso voy a hacerlo con puntitos. Vale. Cosido, aquí está. Y lo voy a hacer con un color blanco, bueno, gris más bien. Vamos a ver si lo hace bien, sí. Pinta bien, pinta bien. De acuerdo. Y lo voy a hacer con un color blanco. Con sobresaliendo un poco. Roughness negro. Y. Vale. Voy a ver. Primeramente a ver si lo hace bien así. Sí, se eleva. Segundo. Más pequeñito para que se eleve menos. Digo, sea más o menos grueso. Esto se pone en viewport, por lo tanto será más finito. Esto se pone más elevado. Vale. Y ahora lo que hay que hacer es que tenga más espaciado. Más espaciado todavía. Pues no sé por qué no lo está haciendo. Ay. Por el espaciado. Vale. Vale, todavía esto no. Joder, cuando es muy pequeño tienes que espaciar mogollón. No, no, es que ni te lo pilla. O sea, en el tamaño pequeño no te lo pilla.
hoodie. Vale. Bueno, intentaré borrar luego lo que sea. Draganair. La madre que te parió. Te pillaste el Gardjar Design. Anda, que. Pues eso, la madre que te parió. Pero se pregunta, joder. Pues nada, pues te tocará pagar dos veces por un 320, porque no te vas a negar a comprarte el otro, porque el otro es Zen, es... Coño, ¿y esto por qué no lo hace? Ah, vale, ya. Porque está el susodicho por encima. Esto lo voy a hacer a mano porque la separación no lo hace bien. Este borde de aquí. Bueno, a ver si lo hace aquí bien ya. No, demasiado corto. No me conserva, no sé por qué no me conserva la misma distancia. Yo me compré el X-Plane 10 dos veces. ¿Y eso? ¿Te banearon una cuenta o qué? Hacemos otra vez con la definición de uno y otro, joder. Madre mía, Javi, qué guapo está quedando. Eso se trata. Se tarda más que la madre que lo parió. Pero bueno, lo importante es que quede luego guapo. A ver cómo borro eso. Voy a borrar parte. Vamos a ver, ponemos aquí, nos ponemos aquí. Tenemos que borrar color, material y roughness. Ok, de acuerdo. Y le tenemos que hacer un flow más pequeño y una opacidad más pequeño para que no borre todo. Venga. ¿Por qué no lo borras, cabrón? Esto es por la definición del píxel. Aquí es más definido porque voy a poner texto aquí. Entonces, por eso es. Pero no entiendo por qué narices. A lo mejor. Espérate un momento. Ahora, vale. No, tanto no. Por lo menos los primeros. Vale. 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 Bueno, más o menos. Es que el problema es eso de la... Cuando tienes mucha definición, el problema es eso, pero bueno. Más. Sí, por cierto, debería hacer aquí un stitch. No, pero voy a hacer... Venga, vamos a ver esto. Vamos a poner esto aquí. Y vamos a poner el cosido. El primero lo compré por IG para Steam y me dijeron que mejor que no, a mí me acabé comprando en la web. Yo creo que tengo el de Steam y se puede instalar todo perfectamente sin ningún problema. Yo, bueno, la verdad es que nunca lo he usado, lo uso muy poco, pero... No sé. Estoy equivocado. Sé que hay addons que no, por ejemplo, mi CRJ no. Pero muchos, muchos otros, porque bueno, más que nada porque se vende también por Steam. Entonces hay una versión de Steam y una versión de no sé qué. Pero muchos, yo vamos, yo los he puesto, creo. Bueno, a lo mejor me equivoco. No tengo ni idea. De todas formas es mejor, sí, es mejor siempre. Vale, ahí está. Vale.
Dun, 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 dun. Esto ni de coño lo va a hacer a la misma distancia. Ah, pues sí. Qué guay. Pues espera un momento. Stroke opacity. Mejor. Ah, mierda. Mierda. ¿Y dónde está? Aquí. El problema es que los hace muy grandes, coño. Es que cuando se pinta aquí no deja hacer el pixel. Lo de antes, joder. Quieto. Bueno, lo borro ahora y listo. Quieto, ahí. No, y debería ponerle más. Por lo menos a mitad en cada punto. Buenas, Fernando. Y falta José Luis por aquí. Últimamente está el hombre, supongo, muy atareado con su madre. Bueno, vamos a ver, voy a borrar un poquito algunos, no todos, porque como he creado nuevos, aquellos que sobresalen un poco más. Vale. Bueno, más o menos. Y ahora... De hecho, lo voy a hacer un poco más pequeño porque lo veo como demasiado burdo. Entonces, voy a pasarle así. Que se intuya, no tanto así. Borrar un poquito. Ahí. Que se intuya. Es que... Ahí. Mejor. Ahí. Bueno, ahí más o menos. Vale. Y ahora se me ha olvidado hacer esta parte de aquí. Por lo tanto, le vamos a hacer los abultados. Tenía que pintar color, superficie y, digo, levantamiento y
y brillo, pinto en negro, esto así y esto tal casa. Vale, no sé si espera transparencia. Vale, salvamos, voy a salvar, que si no luego pasa lo que pasa. No, está, no está por encima, no. Guay, perfecto. Entonces vamos a meterle caña. Tal que... aquí... aquí, aquí, aquí... aquí... no. Hostia, por fin arreglé lo de la, el problema que tenía. Según parece, en una actualización se arregla lo del problema de del de las vive. Ahora puedo las puedo poner en USB 3.0. Es una pasada, la verdad. Es una mierda la resolución que tiene, porque es una mierda. Estuve probando el nuevo X-Plane con las Oculus, digo, con la Vive. Se ve bastante bien, lo que pasa es que hay ciertas cosas que podrían mejorar. No le cogí eso de poder controlar con los mandos. Está bien, pero tiene un problema. Es tú tienes los mandos, entonces claro, yo tengo esto delante, entonces voy a meter la mano para activar cierto switch y entonces toco el monitor o toco lo que sea, entonces tengo que echarme muy para atrás, y si tengo que echarme para atrás tengo que coger los pedales para atrás, que los tengo apoyados sobre la pared, entonces se me van. Bueno, es un poco complicadete la cosa, pero está bien, joder. Y pero sin duda el que mejor para mí sensaciones me da en vuelo de vuelo civil es el Aerofly FS2. Está muy bien hecho, va muy suave y joder, hostia, cogí el Dash 8, que está bastante bien hecho, es gratuito además. No sé si ya está de oferta. La verdad es que sacan muchos añadidos de... sacan muchos... ¡mierda! Estoy pintando en transparencia, no jodas. Espérate. Hostia, es que estoy pintando en la transparencia, la madre que me parió. ¡Ah! Bueno, pues eso, tiene... muchos escenarios van incluidos dentro del... son gigas y gigas y gigas. Pero montonazo de gigas, ¿eh? Y... se me ha abultado, coño. Vale, y no tengo en la opacidad, ¿no? No, vale. Y sacan escenarios gratuitos montón. O sea, por ejemplo, han sacado Colorado, que no lo instalo ya porque es que no tengo espacio. O sea, es que... pero que está ahí la posibilidad. Colorado con sus... es como si fuese un... un... esto está bien. Vale. Como si fuese un Norvex, porque tiene... bueno, son texturas... fotorrealistas, pero le pone también casas y tal, no en todos los sitios. Joder. A ver. Vale, mejor. Y una parte ahí que no está aplicada, me parece, cierto, tengo que corregirlo. Pues eso, y si tenéis unas Oculus o unas Vive, la verdad se ve de cine. Bueno, se ve de cine, vamos a ver.
El problema de las Oculus eso es la resolución, que luego al final acaba pasando en segundo plano. Pero es que estás ahí, es que estás en la puñetera cabina. Bueno, incluso voy a borrar esto, que ahora son las 12 y pico. También no sé si está bien, voy a revisarle. Vale. Vamos a revisar esos. Estamos en los cueros aquí y le aplicamos. Sobre todo el tono metálico aquí. No. Mierda. No sé si está aplicado. Sí, está aplicado. Es un poco raro entonces. No sé si el negro este. No. Pues no sé por qué le afecta cierta iluminación de diferente manera a este. No sé si es que. No sé, parece que está bien, pero no lo veo yo exactamente igual. Y este de aquí también, lo mismo. A no ser que esté asignado, que puede ser. Ah, lo miraré. Que se haya asignado sin querer. Mira, aquí hay algo. Vale, este, esto. Este, la piel. Y este, eso es. Vale, guay. Ese no estaba asignado bien. Vale, guay. Y este a lo mejor es que tiene una asignación de este de aquí, de estos plásticos, ¿saben? Ah, pues no. Sí, sí, está bien. Bueno, ya por sí ya le afecta algo. A lo mejor es el ambient occlusion, no lo sé. Ya lo revisaré. Bueno, de todas formas, como eso casi no se ve porque se va a ver desde aquí y tal, pues bueno. Vale, muy bien. Y vamos a ponerle también. ¿Dónde está esto? Rombos, almohadillones, plástico, cuero, abultados.
Vale. Vamos a ponerle esto que sea... Vale. ¿Vais a pillaros el alguno? Coño, ¿y esto? Ya verás tú cómo hay algo por encima. No debería. ¿Qué coño pasa? ¿El Mad Dog? Ahí. A ver cuánto cuesta. Yo... ¿Cuánto creéis que va a costar? Yo creo que eso va a costar... ¡puf! Cerca de 100 euros. Han dicho, pues mira, nosotros también. Si todo el mundo pone de 100 euros, pues nosotros también, ¿no? Vale. De acuerdo. Bien. Chao, Tony. Vale, y ahora creo que no hay nada más que hacer de conexiones, de algo así. No, bueno, quizás aquí. Y aquí. Ah, cuidado. Está aquí por lo menos. Porque el otro está aquí encima. Vale. Vale. Con respecto a este, ¿alguna cosa más? No. Vale. Cosidos, lo mismo de antes. Coño, que se aparece, ¿no? Ahí.
No debe haber nadie porque no me han respondido ni Dios. Que se lo vaya a pillar. Hmm.
coño. Estás de vuelta, ¿qué tal? De nuevo, Fernando. Aquí está esto. Está cogiendo forma poco a poco. ¿Ya la volaste? No, no, todavía no lo he volado. Las pruebas de... las hace la otra persona. Las pruebas de... todo el vuelo. Y me dejó un modelo básico.
Entonces, pues eso. O sea que lo que sí es lo prueba en X-Plane. Si te quedas luego lo verás en X-Plane. Ahora, en cuanto termine esta, dos cosas que quiero hacer, voy a hacerles estos dos textos, vale, esto y esto, pues lo pondré ahí en el este, vale. ¿Por qué tiene stroke esto? No quiero. Fuera. Vale. No, pero es que nada, tampoco quiero esto. Si es que no. Que no, joder. No esterice el layer. A tomar por culo. Vale. Y entonces ahora le cojo un color. El rojo que yo quiero. Tranquilamente. Así, por ejemplo, este rojo un poco más desgastado. Así. Y le pinto. Vale. Y bueno, hay dos partes. Hay una parte, bueno, de hecho vamos a ponerle una nueva capa con este rojo un poquito más intenso. Ahí. No sé si este valdrá. Eso es. Y luego de hecho otra vez esto aquí. Ah, sí. Y esto es blanco. Esto es blanco. Bueno, más bien es gris. Un poquito manchado, ya. Hacer un poco diferente porque me gusta que tenga el marco blanco este, mola. Bueno, espérate un momento a ver si, porque no sé si o no, o lo dejo tal cual como esto mejor, porque es que hay una cosa que no me gusta. Vale, de acuerdo. Bueno, un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos ahí. Sí. Y así. Vale, ya la podemos escribir encima. Bueno, vamos a rasterizar el layer. Vamos a rasterizar el layer. Rasterizar el layer, rasterizar el layer. Este lo ponemos encima para no. Vamos a llamarle base. Base. Está pasando un F18 por encima mío ahora. Bueno, un F18. Supongo que será un F18. ¿Por qué me dices? Ah, vale, porque era más. Vale, mejor. Esto vamos a ponerle un poquito menos oscuro, más blanco. Vale, ahí está. Y ahora vamos a escribir el texto. Texto en blanco con Arial. Warning.
El impact no estaba mal. Eurofighter. No, por Madrid Eurofighters. En Torrejón y tal, y toda esa zona, la zona más cercana que hay. Vamos, base aérea de Torrejón. No sé, o en Getafe. Yo en Torrejón he visto despegar F-18s. De hecho, se pegó uno, una leche hace poco, un F-18. Aquí, en despegue. Y se mató el hombre. No, los Eurofighter creo que están en... Si... Con todo fallando y todo lo que queráis, porque no tengo... Pero creo que están en un sitio lo más cercano de Madrid. Creo que están en Albacete. Pero no me hagáis mucho caso. Aparte en algún sitio más, pero... Mira, Morón de la Frontera del Albacete, sí. Ya sé, el único avión que nos falta para que hagan en DCS. Bueno, todavía falta el F-18 que lo saquen, pero... ¡Joder! ¡Vamos a tener todos! Está el F-5, que ya no está en uso, pero... Buenas, Gus. Ah, ¿está en uso? Ah, sigue en uso el F-5. Pero como entrenamiento, ¿no? No como... Como entrenador, supongo. Creo que los habían retirado. Thank you.
Las órdenes de Langa como piloto de reactor vas a Talavera a la escuela de caza y ataque a la 23. Aprendes a volar un caza de combate a los mandos del F5 y ahí vienes a dar el F18. Vale. Didn't know it. O sea, como entrenador, vamos. Puñetero inglés. Todavía está el 34 Mentor, el que no el Turbo Raptor, el que el antiguo, joder. 101, el culo pollo. Sí, bueno, pero no, F5, F18, ¿eh? Turbo Mentor, el culo pollo, el F5. Y si eres de lo mejor, al Fighter. Interesting. Buenas, Fidox. Como esto no va a valer, me lo estoy viendo venir, no he hecho la proporción y va a quedar más, ya verás. No veo una mierda. No. Está más de... Ya, sabía yo que iba a pasar esto.
Bueno, vamos a ver si puede modificar. Se podía, no se podía, esto se podía comprimir, me parece se podía, a ver, no, no, solamente esto, esto, esto y con este se puede mover, no, no se puede, mierda. Claro, es que yo quiero que cubra todo y va a quedar parte, parte que no, no, espérate. Pues nada, chico, a ver, vamos allá. Pero bueno, tiene fácil solución. Venga. Capturamos pantalla. Vamos aquí. Traemos la pantalla. Ahí está, ahí tengo mis tres pantallas. Y me traigo esto. Control C y me lo traigo aquí. Venga, Control V. A ver, vamos a ponerlo por debajo. Control V. ¿Por qué me dices que no? ¿Por qué me dices que no? Ah, vale. Vale, ya está. Entonces ahora ponemos así. Escalado proporcionalmente. No pensás que voy a perder resolución, pero bueno. Vale. Y ahora, bueno, de hecho lo voy a sacar fuera. ¿No puedo? Joder. Espérate un momento. Ahí. Ahí. Y esto texto. Texto. Cojo estas dos y no me hace ni puto caso. ¿Por qué? Ahora sí. Vale. Vale. Entonces le pongo esto que sea tal que así. Le pongo esto que sea tal que así. Y le pongo esto que sea tal que así. Se va a estirar un poco. Pero bueno. Ahora, de hecho, lo que hago es reajustar los. Como es. Como no he colapsado los textos, pues puedo reajustarlo. Vale, de acuerdo. De acuerdo. Entonces ahora me voy a los textos. Y como se estira un poco esto, pues. Bueno, primeramente este. Bueno, este a lo mejor lo tengo. Bueno, ya veremos, a ver. Este sí. Este no hay problema. Este lo pongo así. Warning. Listo. Como es vectorial, pues. Pff, se la suda. Y este otro, pues vamos a ver. Si puedo hacer algo con él. Ahí. Lo único que tengo que hacer es estirarle un poco. Aquí. Está en 25. Vamos a poner 32. Ya está. Listo. Y esto lo mismo. Esto así. Vale. Y este son 30, vamos a ponerle 45. Vale. Bueno, de hecho es que se me lo ha tachado un poco. Ahora. Mejor. Vale. Y esto de aquí. Vale. Este no es vectorial, o sea que no puedo estirarlo mucho, pero bueno. Este ya está colapsado. Vale. Entonces salvo esto y lo salvo otra vez. Save for web. No, save for web no.
save us. Save us. Guardar. Ok. Una preguntilla. Sé que las físicas de DC son buenas, pero ¿tienen meteorología? No. Bueno, llueve, nieva, tal, pero es constante. No hay zonas con diferentes meteorologías. Eso me parece que lo iban a modificar. De todas formas, el terreno no es muy grande. No son muy grandes. Bueno, son 100 y pico kilómetros. Sí, puede hacer un tiempo en un sitio y otro en un sitio, otro distinto. Tiene muchos fallos el DCS. Import resources. Resources. Cockpit. Import. Project. En teoría debe caber, salvo que lo estire un poco más grande de lo que es, debería más o menos caer bien. A ver, un poquito más grande. Vale. No sé por qué aquí. Bueno, está bien. Muy bien. Esta pieza de aquí la voy a hacer con... De hecho, como son de cal, una de cal y una de arena, la voy a hacer con un poco de... de roughness, que brille más. A ver, quito el color. Ahí está brillando más. De hecho, no, normal no. Metal. Que es una especie de plástico que lo recubre encima. Ahí está, más plasticoso, más brillante. Vale, guay. Luego ya le haré cierta mierda. De hecho, se lo puedo hacer ya. Y así me dijo de tonterías. Porque, vamos a ver, si yo le pongo a esto un bruces y le digo que tenga cierta mierda, vale, va a quedar más chulo. El metálico se lo quito, pero esto puede estar chuli guay. Ay, no sé si lo ha hecho o no lo ha hecho. No está haciendo. ¿Por qué? Estás haciendo, ¿por qué no lo estás haciendo? Ah, estoy tonto. Porque ya lo he seleccionado como blanco. Vale. No. Uh-huh.
Si yo borrase esto y borrase el roughness. Vamos a ver, solamente probar rápido. No, pero es que se lo quiero añadir directamente. Sí, pero es que ¿cómo coño lo hago? Claro, porque esto ya está es blanco. Sería pintar un poco más de negro, a lo mejor. Ahí, eso es, eso es. Cambiando el este. Vale. Ahí. Ahí. Para romperle, para poner un poco más de ruido, para no ser tan... Para que no sea tan brillante, homogéneo. Vale. De tal forma que ahora tiene ese ruidillo ahí. Vale. De acuerdo. Y ahora vamos a salvar. El viento real te refieres en ese momento, o sea, que coja meteorología real de algún... No, 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 eso no lo tiene ni de coña. Tú le puedes poner el viento que tú estimes... Me cago en la mar. Que tú estimes oportuno, ¿vale? Pero no te coge una meteorología real de eso. Buena cena, 21. Vale. Ahora tengo que coger... Esto de aquí. Me voy aquí. Y le digo que... Control D. Control V. Eso es. Y me llevo esto. Tal que... Control C. Genero un nuevo documento. No, un nuevo documento. De 1024. 24, no sé si coge. Podría probar. A ver. 1024 por 512. No sé si lo va a coger. Vamos a probar. El que no arriesga no gana. Vale. Yo supongo que sí. Es un programa moderno. Las texturas no tienen por qué ser cuadradas, solamente que conserven la proporcionalidad de píxel debería valer. Jorge, ¿qué tal? Vale, entonces esto es Save As. Esto es Cockpit. Vale, Cockpit. Landing Gear Position Level. Vale, esto es una... Esta metálica, es metálica, ¿de acuerdo? Y es azul. Es una cosa metálica y azul. Bueno, pues entonces cogemos esto y le ponemos de color azul. Este azul por ahora, luego ya veremos a ver si ese es el correcto. Va a ser del mismo tamaño que el cacharro este, sin esta mierda. Vale. Ahí. Pues sí, más o menos, un poquito menos por allí. Ahí está. A ver si me animo con el helicóptero para Gameplay. No tengo ni idea cómo hacer las físicas de un helicóptero. Tendría que ver uno y luego a partir de ahí ya imitar ciertas cosas y modificarlo a mi gusto. Pero vamos, que es más o menos lo que suelo hacer. Vale, esto no tiene mucha historia de texto. Entonces vamos a ponerle el texto. Mierda. Quita, parado. Vamos a ver.
Landing Gear. Vale, Control T, así, así, y en mayúscula, que siempre se me olvida ponerlo, que todo esto va en mayúscula, casi nunca van en minúsculas, siempre gritando. Mierda, otra vez, el puñetero inglés, ¿por qué se cambia? Debo haber una combinación de teclas que hace que se cambie. No. Japón saca el manual del motor. Ah, vale. El manual sí lo vi ayer. Dicen que eso puede ser que lo saquen antes de 2018. Yo no lo haría. Yo soy... Vamos, son ganas de trabajar en el año nuevo. Yo no sacaría un producto jamás antes de finalización del año. En Navidades sí, quizás. Porque la gente compra mucho. Pero cuando está finalizando el año, cuando quedan 2 días... Hombre, tienes alguna venta más. Pero también... Hombre, si le explicas a la gente... Bueno, no vamos a trabajar. Daremos soporte... tal, pero es que eso es muy... porque toda la gente que no le funciona, oye, esto no funciona, no sé qué, no sé cuánto, te vuelven el dinero, tal, ¡buah! No sé yo, no lo haría. Con un margen, sí, con un margen de tiempo y tal, sí, pero... porque te tiene más ventas, evidentemente, pero la gente compra más, en enero compra menos. Pero bueno... Sí, sí, ya lo sé. Estuve en el foro de AV Sim y sí, lo vi ahí, el este. Justo la noticia. No, espera, este. Vamos a poner este primero arriba porque es el que más letras tiene. No lo sé. A ver, tiene un problema ese motor meteorológico, que dejará de serlo en un futuro, pero los radares del PMDGs, que son lo que más tiene la gente, Majestic y demás, se basan únicamente en Active Sky. Entonces no funcionarían los radares de meteorológicos de esos aviones. Rex tiene su propio radar, que por cierto, si me visteis ayer volar y crasearse el este, fue por eso. O sea, no son compatibles. Aunque no esté instalado, lo cual lo he reportado ya para ver si lo solucionan. No creo que tengan mucho tiempo con lo del Rex. Pero bueno. Y eso. Pero que ese es el problema que tiene. Ahora, si se ve espectacular y tal, yo como suelo hacer vuelos IFR, digo VFR, pues puedo poner uno para un lado y otro para otro. No, no puede verte. El que no puede verte, no puede verse, supongo. The way of this change. Joder. One familiar, like a voice on the phone.
que no puede verte en directo en el vuelo de ayer. Ah, vale. Sí, pues tuve un mierdeo. Que hasta que averigüé que era, vaya tela. A ver si importa estas. Esto lo hace bien. Sí, parece ser que sí. A ver si no lo deforma. Pues eso comprobará ahora. Porque importa, importa todo, pero si no es. Si no es proporcionado, no lo hace bien. A ver. No, no lo hace bien. Hijo de perra. Tiene que ser cuadrado. ¿Te creía yo un poco más moderno, motor? Bueno, la solución es fácil. ¿Quién? Soy muy torpecico para el PC que me recomendáis para pasar el sistema que tengo Windows 7 a un SSD. ¿Eh? Para pasar el sistema que tengo Windows 7 en un SSD. Ah, que tienes un SSD y quieres pasarlo a un SSD porque te habrás quedado sin espacio. Hostia, pues. A ver, hay un método. Se llama por. Para tontos muy tontos, hostia, pues es un poco complicado. De hecho, es que no sabría ni cómo empezar. Pero hay un método, sí, es de referencia física, me parece cómo se llamaba. Le dices tú, los archivos están, la referencia que están en ese disco duro, pero están realmente en otro disco duro, es cuando no tienes espacio. La herramienta, espera un momento, si me acuerdo. Había una herramienta que te lo hacía. Es que cómo se llamaba esta mierda herramienta. A ver. Mira, sí. A ver, es esta herramienta. Espérate un momento, vamos a ver, por ejemplo. Pues es que no me acuerdo cómo se llama.
hipervínculos, son como hipervínculos. Vamos a ver, espera un momento. Por ejemplo, yo puedo, no lo voy a hacer, pero puedo seleccionar los archivos que yo quiera, todos los archivos que yo quiera, ¿vale? Y con el botón derecho, al instalar este programa, se llama seleccionar origen del vínculo, ¿vale? Aparece esto, seleccionar origen del vínculo. Esto ya está movido, o sea, yo lo he movido ya y luego lo pongo donde debería estar. Y le doy botón derecho y le diría... pues le diría soltar aquí. En vez del origen del vínculo sería soltar aquí. Pero ¿cómo se llamaba el programa Neches? Creo que lo tenía puesto como muy importante porque era en útiles... Claro, es que son estas cosas que voy, Dios, lo tengo seguro, pero ahora, ¿dónde está? No tengo ni puñetera idea de dónde está. Es gratuito, creo. Ah, para lo del Photoshop, por ejemplo, esto que esto, SuperPNG 2.5. Buscáis SuperPNG versión 2.5 para Photoshop. Y está por ahí. El plugin. Pero eso certificado no. No. ¿Dónde está esto? Seguramente... Joder, es que no sé dónde coño está. Una cosa también, que me mandaste tú a mí una invitación para Discord, te escribí. Vale, es que yo en Discord me meto de muy quintas a muy breve, vamos. Aparece, la próxima vez que aparezca, pues aparecerás y te aceptaré. Qué meta. Espera un momento, a ver si lo encuentro esto. Coño, es que no sé dónde lo tengo metido. A lo mejor no está aquí. A lo mejor está... A ver. Pero que tienes que... Pero tú quieres mover todo, ¿no? Pasar el sistema, pero lo tienes en una SSD y lo quieres pasar, mover todo a una HDD sin tener que instalar nada, ¿no? Esto es. Aquí está. Vale, sí. Vale, se llama esto Link Cell Extension. Vale, lo bajas aquí, es gratuito, creo. Sí, tiene donación para donarle si te gusta y tal. El tío con bitcoins. Bueno, y te bajas el de Windows 10, supongo. ¿Vale? Te lo lees todo, es que no me acuerdo ahora cómo es. Download, no sé cuántos. 64 version, link extension, para contener 33 version, no sé cuántos. Tienes que tener una serie de pack antes requisitos, paquetes para ser download de Microsoft, los instalas estos. ¿Vale? Instal, te dice esto, luego instalas esto, el link extension, no sé cuántos. Instalas todo eso. Y lo que pasa es que no sé si este es de 64. Claro, este es de 64 bits. Pues si tienes 64 bits este, y si tienes 32 este. Vale. Y luego después te explica cómo hacerlo. Te dice aquí. Te dice bueno, aquí están las versiones distintas. Te dice aquí cómo hacerlo. Dice Frequency and Screen Question, no sé qué. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba.
Voy a hacer una prueba porque hace mucho tiempo que no lo hago. Tú imagínate que yo tengo un disco duro. Tengo el disco duro mío petado, ¿no? El C. Que ahora no, porque quité cosas, ¿no? Entonces me meto en. Por ejemplo, voy a crear un directorio temporal. ¿Vale? Y aquí tengo un archivo que ocupa mogollón, pero que no va a ocupar nada. Archivo enorme. Uno y archivo enorme 2, por ejemplo. Archivo mediano, por ejemplo, lo que sea. Bueno, vale, entonces lo que haces es tú tienes un montón con carpetas, incluso una carpeta, vamos, o sea, nueva carpeta, ¿vale? Patata. ¿Vale? Y con un archivo, bueno, otros archivos enormes ahí, copiar, por ejemplo, ¿no? Entonces tú tienes ahí todo esto y tienes estos archivos y dices, hostia, yo quiero llevarme todo esto a otro lado porque es que ya lo tengo petado, petadísimo, y me lo quiero llevar a un sitio vacío, ¿no? Entonces lo que haces es control X, ¿vale? Claro, evidentemente hay ciertos archivos que no podrás copiar, pero bueno, muchos de ellos sí. Es un poco chapuzada esto, pero bueno, sirve para cualquier cosa, no solamente para esto. Entonces me voy a, por ejemplo, a Le, que lo tengo más vacío, ¿no? Y yo qué sé, y vamos a ponerlo en un sitio distinto. Prueba. Y ahí está, ¿no? Ya los he movido. No están aquí, claro, entonces cuando arranques no van a funcionar. Entonces lo que haces es esto. Vale. Este archivo, es que él no lo va a saber bien porque este archivo no ocupa. Bueno, de hecho, mira, voy a llevar este archivo también. Que ocupa 13 esto, ¿no? Y este otro también, estos dos. Los llevo, venga. Mover. ¿Vale? Entonces tengo estos dos archivos y ya esto ya no tiene nada, ya está vacío, ¿vale? Pero claro, no funcionaría. Entonces lo que hago es señalo todo, botón derecho, y con ese programa una vez instalado, le digo seleccionar origen del vínculo. Ya está seleccionado origen del vínculo. Me voy aquí y le digo aquí, soltar como unión. Era unión, sí, ¿no? ¿Acceso señalado o no? No, pues no era unión. Espérate, era. Seleccionar origen de vínculo. Compartir como. Soltar como. ¿Dónde está? Soltar como. Espejo. Copia inteligente. No era vínculo simbólico, creo que era. Es que no sé si era vínculo simbólico. Yo creo que era unión. Ahí está. Vale. Vínculo simbólico. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ves aquí que tienes estos archivos aquí. Vale. Están aquí como referencia, pone una flechita, como una flechita llevando hacia otro lado, ¿vale? Y ves que estos archivos son los buenos porque están en E y estos son en C. Entonces, aquí tienen este, por ejemplo, que tenía, bueno, esto no se veía, por eso he puesto estos aquí. Este, por ejemplo, este de aquí tiene 0K. Si me voy aquí, es este de aquí. Pero ¿cómo se puede saber eso? Pues me voy a patata, me meto dentro y estoy dentro de patata, pero este patata es este de aquí, ¿vale? De hecho, lo puedo abrir. Bueno, si no lo hubiese abierto, si hubiese metido algo, de hecho, puedo modificarlo. Caca. ¿Vale? Yo estoy modificando este, no este. Entonces, ahora me abro este y aparece caca. ¿Ves? Eso es. ¿Vale? Pues ese es el problema que lo hace. Lo hace de manera sencilla. Entonces tú te arrastras todo, pero tienes que tener cuidado cuál es arrastrar, porque hay algunos que son de sistema y que no puedes arrastrar. Pero por lo menos te quitarás un mogollón de espacio. Ahora, todo te irá más lento porque el SSD es mucho más rápido que un disco duro. ¿Vale? Para quitarlo todo, pues simplemente borras de aquí, por ejemplo. Y de aquí, pues, para restaurar, pues simplemente te llevas todos los archivos de nuevo. Entonces, mover aquí. Y ya está. Ya se borran los vínculos. Y lo tienes todo perfecto. Y dejo esto, por si acaso, no sé si eso será importante, ese archivo, pero bueno, ahí. Bueno, sigo. Lo he dicho. El programa es el que te he dicho ese anteriormente. No se lo tengo por aquí ya. No sé si lo tenía cargado. ¿Sí debería tener esto cargado? No, no lo he quitado. Útiles.
Link Cell Extension. Este es, ¿vale? De hecho, ese me ha salvado el culo más de una vez. Con instalación de... en el SSD, con prepar y todo eso, que son archivos que ocupan una burrada, que los instalaba ahí y digo, me quedo sin disco duro. Yo he hecho muchas veces eso y me ha salvado el culo. Porque esta... pues nada.
How did you get all these textures? I don't... hello, official Joel. I don't understand your question. How do I get what? I'm building. Okay, I'm going to try in Photoshop the explain. Those textures, how I'm making by hand. Patient, to be patient, building. All the videos are up, so you can check out like those scratches, leather, and reflective surfaces. In Substance Painter, I painted from Substance Painter. Substance Painter has some kind of textures, base textures inside of the program. Some leaders, some things, but for example, the stitches I have to make by myself, or this stuff painted by me. It helps some kind. Makes some kind of helping, but not always. Okay, need to save it. I'm going to export it to explain to see if this is looking right. Okay, export textures, only the copy main. Explain, okay, exporting it the right. Okay. Okay, then. Now I pick up them. This one I'm going to, just in case. Okay, it's here.
Let Nick explain, take his time. You have to buy this program, yes, of course. If you want to work with it, yes. Well, there are other illegal methods, but I cannot use it in selling. And I always talked about what I believe about piracy. I believe piracy is good. To test something, if you like it or not, once you like it, you have to buy it. But piracy maybe let the developers, the people let the program. I'm not totally against piracy if it's truly legally done by the user, final user. So it says, okay, I'm going to try, I'm going to test it, I like it, even program or game. I think I like it, okay, I'm going to give support for this guy. Okay, so I buy it now. Even I can use it. Nobody's going to know that I'm using it. But okay. Okay, this is okay, let me see. I don't know why this is less. Maybe it's because, no, maybe because of the sun. Right now, I like here. Yeah, that's nice. That's nice. Okay. This one also is nice. I don't know why this one, it was better the other day, but it's very gray now. Maybe it's because the position of the, no, sorry. Where are you? Here. No, I don't think so. Has to do something with the, maybe I have to put less, because here is more, it's more dark, it's darker, the leader. Well, I'm going to leave it for now. If I have to change something, the color, no, it's right, it's right, it depends on the, no, it's right, it's right, the color is right. Okay. So I would buy your CRJ200 and then buy it. You have no problem? No, if you buy it at the end, no problem. I know a lot of people that do that. Of course, I'm not going to do that. I'm going to say you to do that. Okay. But for me, you can do whatever you want in your life. I'm not going to go with the police to your house and say that you have to buy it or whatever. No, you can pirate it if you find it. You can pirate it,
The only thing I ask you is if you like it, buy it. Even if you are not going to fly it anymore. So you have made, you, I don't know, 5 flights. And you what is doing there? The space shuttle there. And you say, okay, I like it, then buy it, please. If you say, no, I don't like it. No, and I'm not going to use it anymore. So no problem, you don't have to buy it. It's just a question, not because you are using the program, it's because you are supporting the guy that is making this. Especially, I can understand maybe that a big company is, you say, oh, okay, it's a big company, and they have enough money, blah, 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 blah. But in this case, I'm a small guy like me. If I don't have your support, I quit. I have to look for another job. And I have to look for another job, and you won't enjoy my planes anymore. So when you buy something from a small guy, a small person, a small company, you are supporting that guy and you're saying, okay, I like this one. I have it piracy, I have pirate, but I want him to make more planes. If I'm making this plane, it's because I have the support from the past with my planes. If not, I wouldn't make it. And which is each step I make, each modification I make, every plane I making better and better. So it's like an inversion, you know. It's like the same as they are doing in with a high scale, I'm going to check to sense something here. It's like the same thing they are doing in Star Citizen. The Star Citizen, the people are buying ships, spaceships that are very expensive, and they are all ships they are in the they are buying they can have for free in the game, but they are buying them because they want to support them. So I think that is fair. At the end, if there is support, support just because we have to pay bills or we have to eat. I have children, I have to feed them. If not, I don't have the support, I don't have the money, I have to look for another job. That is very easy to understand. Okay, I think I like it. I think I like it, okay. Okay, I'm going to go with other thing. I don't know what I could do next. There are a lot of things to do here. Okay, I'm going to start with this, with the floor. To make something different, to not make... ah, no, I have another leader. No, but it's in the... No, I cannot use it. I'm going to make the floors. Okay. Okay. I'm going to make the floors. Let me see if I have a more clear vision of them. I have possible to put a carpet, but I think I'm not going to do it. I'm going to make this stuff first.
But this program is not so expensive, eh? Right now, I think right now they are cheaper. They have making a percentage of discount, a discount in Steam or in the page, in their page. They have it by 90 euros or something like that, $90 or 90 euros, I think. When usually it's 130 or I don't remember. So it's a good opportunity in these vacations to buy it. No.
De vuelta a Regan. ¿Qué tal? ¿Qué tal con tu curso de piloto? Es que estaba hablando con por teléfono. Pues que cuánto tiempo me costará esto terminarlo. Más o menos calculé unos 2 meses. 2 meses, ponle, más o menos. Yo creo que mi parte 2 meses. Pero irá antes al programador. En cuanto tenga las texturas exportadas, se lo puedo ir pasando ya. De todas formas, no es tanto el trabajo, no es tanto No. Espérate. No, porque este es otro material distinto. Este va a ser otro material distinto. Vale. Va a ser más plástico. Bueno, había visto por aquí. Espérate un momento, porque había material interesante. Puedo probar. Pero a ver, donde se va a notar la diferencia de verdad es cuando le meta el otro material distinto. Vamos a probar. Vamos a salvar. Vale. Este es el metal. Y ahora vamos a, en vez de meter la base, vamos a meterle un... materiales.
No hay ninguna carpet. Flakes, ¿qué es esto? No. Joder. Mola. Mola. Esto que aquí había uno. Es que hay uno. Ya le pondré mierda y todo eso. Pisaos y todo eso. Pero había un. Había uno con plástico y otro con.
Esté mullidito ahí. Mullidito, mullidito. Entonces ahora se nota mucho más lo que es el borde este. Claro. Que no un plástico que hubiese reflejado. Y de hecho esto también debería llevar el mismo. Vamos a ponérselo. Bueno, no sé por qué. A ver, tengo uno, espérate un momento. Sí. No, este se lo voy a poner metálico y esto lo voy a poner mullido, como si fuese, vale, de acuerdo. Muy bien. Entonces esto se voy a poner así, vale, mullidito, y esto va a ser también mullidito. Ahí. Pero esto va a ser metal. De acuerdo. Esto mullido. Venga, ahí está. Vale. Y ahora tengo que hacer ese suelo más creíble. Y dándole. Bueno, de hecho lo voy a ir dejando ya porque mi mujer va a venir y en 10 minutos está aquí, se planta aquí. Entonces lo voy a ir dejando ya y ya lo ensuciaré. Y lo ensuciaré eso. Vale. Ensuciarlo pues será más claro en algunos puntos y tal. Chalo. De hecho no sé cómo está la malla construida. No sé si puedo ponerle ya directamente algún technical parameters. Mira, hay alguna algún parámetro a lo mejor que se puede modificar aquí. Hue shift. No. Saturación, normal intensity, spreading height range. Ahora spreading 0.5. No. No hay ninguna modificación. Height range 0.2. Mucho más. Vale. Se puede controlar lo que es el este. Height position. Nada. Luminosidad de contraste. Contraste. No. No, pues no. No hay parámetros de mierda. Se podía ensuciar esto directamente. Channel mapping. Voy a hacer una prueba rápida. Voy a salvar. Tendré que poner esto también por aquí. Pero voy a ponerle un parámetro de generator. Vale, generación MG filter, MG decal, no, MG de art. Un poco de mierda por ahí, a ver si. Vale. Y la mierda. En color, ¿no? En roughness. Capacity, ¿no? Tal, no en roughness, no sé si sí, pero es que no puede ser. Bueno, hay una parte como estuviese más.
como si estuviese más desgastada y se empezase a ver el metal de abajo. Joder, le cuesta a este, le he añadido esto y no veas lo que le cuesta. Uf. Ahora, ¿un poco mejor o no? Bueno, no te creas, ¿eh? Vamos a probar esto en X-Plane. Vamos a salvar. Le voy a salvar uno nuevo. Buenos días, Fidox, no te había visto, joder. Voy a quitar eso porque está consumiendo mucho.
y no queda bien. No queda los brillos esos ahí, no me mola. No. Además consume mucho en el sustampete, no sé qué coño hará. Lo que sí no sé es por qué no brilla casi. Espérate, aquí esto no brilla. Esto sí brilla aquí, pero no brilla mucho. Uf, no brilla casi apenas. Ah, bueno, aquí sí, cuando me pongo en frontal sí. Tendré que obtener aquí algún tipo de cosa para ver que brille eso mejor. Vamos a ver cuando sube. Oh, mierda. Supongo que no. No me apasiona el metal este, tengo que modificarlo. El este está muy bien, pero el metal no me apasiona. Está bien ahí, queda bien ahí, pero aquí no. El metal base no me gusta. No. Hostia, tengo que modificar ciertas cosas de ahí. Vale, hago esa corrección rápida y lo dejo. Porque si no, luego se me olvida. Corrección rápida de quitarle el fabric, de quitarle la esto de aquí que oculta mogollón, y esto de aquí quitarlo de aquí negro, ahí está. ¿No está quitándolo o qué? No está pintando, tiene que pintar sobre el negro. Claro, ahí está. Ah, no, tiene que ser en... Tiene que ser aquí. Espera un momento, no sé si... Ahí, eso es. Ahí. Ahí está, ven. Vale, pues eso, ya le pondré yo mierda. Me gusta cómo brilla ahí, pero luego no me gusta cómo brilla en el simulador. O sea, habrá que adaptarle. Bueno, a mí me gusta mucho cómo brilla, pero no en el simulador. Venga, señores, un placer. Nos vemos, chao. Have to go. See you. If I don't see you, have a good entry of the year and the new year. Happy New Year. See you.